3, 2, 1, ¡go! Buenas tardes, bienvenido al primer congreso de jurado de la Federación Andaluza de Fotografía. Me llamo José Ramón San José, soy el vocal de distinciones de la Federación Andaluza y el organizador del congreso. Como ya sabéis, ha tenido que realizarse online por la situación que estamos viviendo. Intentaremos que en años posteriores pues podamos hacerlo presencialmente, que es lo que nos gusta a todos. En primer lugar, para inaugurar el congreso, voy a dar paso a nuestro presidente, don Jerónimo Villena. Hola, muy buenas tardes. Soy Jerónimo Villena, presidente de la Federación Andaluza de Fotografía, y en nombre de toda la Junta Directiva queremos saludaros y daros la bienvenida muy especialmente a todos los presidentes de nuestras agrupaciones fotográficas, a todos nuestros asociados de la FAP y a todos, por supuesto, los asistentes que hoy habéis confiado en la Federación Andaluza para este congreso. Hoy, dentro de uno de nuestros objetivos principales de la Federación, como no es otro que la formación, os presentamos el primer Congreso de Jurados FAP. Este congreso está dirigido especialmente al Cuerpo de Jurados de la Federación Española de Fotografía, además a todos nuestros asociados y, por supuesto, a todos aquellos aficionados que lo deseen. El congreso consta de 4 ponencias, 2 hoy jueves, 2 mañana viernes y una mesa redonda que se realizará el sábado a las 12 de la mañana. Vais a disfrutar de 4 excepcionales formadores, como son Rafa Badía, Mónica Lozano, José Benito y Frederick Garrido. A todos ellos, nuestro más agradecimiento más sincero por haber aceptado la llamada de la Federación Andaluza. A todos ellos, de corazón, muchas gracias por vuestra implicación en este proyecto. Quiero hacer una mención especial al presidente de la Confederación Española de Fotografía, Santos Moreno Villar. Muchas gracias, presidente, siempre por tu apoyo incondicional, y hoy especialmente vamos a tener el honor de que nos puedas dirigir unas palabras. Mi agradecimiento y admiración al equipo que coordina este congreso, ese equipo de la FAD, como son Katy Gómez, José Granados, y coordinados excepcionalmente y muy profesionalmente por José Ramón San José. Mil gracias a la producción. Un trabajo intenso y profesional realizado por Frank Márquez, también directivo de esta Federación Andaluza. Y un cariño muy especial y nuestro sincero agradecimiento más profundo a la empresa que ha confiado con nosotros, a una empresa colaboradora de la Federación Andaluza que está haciendo de patrocinador de este evento, como no es otra que Camaralia, con sede en Sevilla y que os aconsejamos a todos para que podáis entrar en su web y ver todos los productos de vídeo y fotografía que tiene. Termino agradeciendo vuestra confianza y espero que disfrutéis de este congreso. Nuestro lema, todos juntos por la fotografía andaluza, hoy está más vivo que nunca. Paso la palabra al presidente de la Confederación Española de Fotografía, Santos Moreno Villar. Muchas gracias a todos y todas. Señor Jerónimo Villena, presidente de la Federación Andaluza de Fotografía, miembros de la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Fotografía,
ponentes del Congreso de Jurados, presidentes y miembros de las juntas directivas de las asociaciones que conforman la FAF, amigas y amigos de la fotografía andaluza. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, y en nombre de la Junta Directiva de la Confederación Española de Fotografía, la cual tengo el honor de presidir, quisiera expresaros nuestro deseo de que estéis bien ante esta situación en la que lamentablemente nos seguimos encontrando a causa de la COVID-19 y que como consecuencia hoy nos estamos reuniendo de forma virtual en esta llamada nueva normalidad. Dicho esto, quiero dar las gracias a la Federación Andaluza de Fotografía, a su presidente Jerónimo Villena y a su junta directiva por haberme invitado en representación de la CEF a este primer congreso de jurados de la Federación Andaluza de Fotografía. También quiero felicitar a la FAF y a todas y a todos los que habéis hecho posible este gran evento fotográfico que a buen seguro servirá para mejorar sustancialmente la cualificación de vuestros actuales jurados y de los que lo serán en un futuro próximo. Sin lugar a duda, hay que reseñar la gran calidad de los ponentes destacados en el ámbito de la fotografía nacional que estarán presentes en este primer Congreso de Jurados FAF. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a la FAF por la extraordinaria labor que estáis realizando en pro de la fotografía y que pone de manifiesto el gran trabajo que se realiza y la buena salud de la que goza la fotografía andaluza, no solo por el crecimiento exponencial que ha tenido en tan corto espacio de tiempo, sino que además por el gran éxito obtenido en los recientes premios nacionales de la Confederación Española de Fotografía, donde el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha obtenido el Premio Nacional Exequo al Mejor Mecenas y la Agrupación Fotográfica Antequerana el Premio Nacional a la Mejor Entidad 2020. También quiero destacar la reciente obtención de la distinción Federación Oro, que es el más alto galardón que concede la CEF a una federación autonómica. Y cómo no, he de felicitar a todas y a todos los fotógrafos andaluces que habéis sido distinguidos con los diversos reconocimientos de artista, excelencia, maestro, además de los innumerables premios que habéis obtenido en concursos con el patrocinio de la CEF. Enhorabuena a todos. Con el deseo de que las circunstancias lo permitan, espero que nos podamos reunir todos en el 35 Congreso Nacional de la CEF en Jerez de la Frontera, para poder disfrutar de este gran evento de la fotografía española que cada año reúne a fotógrafas y fotógrafos de todo nuestro país. Por último, quiero agradecer a la Federación Andaluza de Fotografía, a su presidente Jerónimo y a toda su junta directiva el apoyo que brindáis a la Confederación Española de Fotografía y la gran contribución que hacéis a través de vuestros fotógrafos y fotógrafas para la consecución de los grandes logros que está obteniendo la CEF. No en vano, quiero destacar que la FAF representa actualmente la segunda federación autonómica en número de socios de la CEF. Gracias de corazón. En nombre de toda la Junta Directiva de la CEF, recibid un fuerte abrazo. Muchas gracias, feliz primer Congreso de Jurados de la FAF y como decimos en la CEF, solos llegaremos antes, pero juntos llegaremos mucho más lejos. Muchas gracias. Comenzamos este ciclo de conferencia en el primer Congreso de Jurados con la intervención de nuestro primer ponente, Rafa Badía. Rafa Badía, tinerfeño de nacimiento, es licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido durante los años 90 y primeros del siglo XXI editor gráfico de numerosas revistas de viaje como El País Aguilar o National Geographic. Y ya entrado el siglo XXI empezó a realizar bastantes talleres de temas documentalistas, fotografía de calle, viaje, en la Escuela Grisart y también en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, así como el curso de posgrado del fotoperiodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es uno de los socios fundadores de Calle 35, un colectivo dedicado a la fotografía de calle, que para los que amamos este tema siempre ha sido muy interesante. Y su trabajo principal se centra actualmente en la ciudad de Barcelona, a la que ha dedicado ya un par de libros, a Barcelona y Barcelona Blues. Ha escrito numerosos ensayos sobre fotografía documental que pueden estar y pueden verse recogidos en sus proyectos Ventanas de Papel de 2010, que están para consultarse en su página web. Muy bien, Rafa, cuando quieras. Hola,
Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer y un pequeño desafío, ¿no? Puesto que cierto es que he estado vinculado al mundo de la fotografía, pero lo que es el ámbito de los jurados, de los premios, nunca ha sido mi especialidad. Pero lo que sí quería era un poco desarrollar las teorías que pueden ser útiles para valorar las series fotográficas. Es decir, y hablo por serie fotográfica desde dos imágenes hasta centenares de imágenes. Los concursos generalmente se presentan o fotos sueltas o series fotográficas. Y ya doy por supuesto que las imágenes que vamos a ver son de calidad. O sea, que lo que vamos a trabajar ahora no es cómo enfrentarnos a una imagen, sino cómo enfrentarnos a un grupo de imágenes. Porque puede ser que tengamos muchas imágenes muy buenas, pero sin embargo que constituyan una mala serie. Quiero hacer primero una pequeña introducción histórica para entender qué es una serie, porque también hay pequeñas especificidades, y también comentar que por cuestiones de pantalla las series o las propuestas que haré luego de cómo afinar ese juicio sobre las imágenes presentadas en series no son muy numerosas porque no caben en pantalla, pero que pueden ser válidas para, por ejemplo, valorar series de 10, 12, 15 o 20 imágenes. También hay que decir que es importante que, establecidas las normas, se siguen las excepciones. Es decir, esto no son verdades inamovibles, ni siquiera las leyes de composición lo son. Ahí están para hacer caso de ellas o para no hacerlo. Pero no, si no se hace, se tiene que hacer con fundamento, con criterio y con orden, ¿no? Entonces, si os parece, voy a empezar a hacer una pequeña introducción sobre la historia de la fotografía muy rápido para entender un poquito de qué hablamos cuando hablamos de las series, ¿no? Lo primero es que hay que tener en cuenta es que cuando se inventa la fotografía en origen es para resolver una imagen, es decir, en realidad era una cámara oscura que se le pone una emulsión detrás y permite resolver problemáticas de espaciales, ¿no? Las tres dimensiones dentro de una imagen bidimensional. Todo esto es para decir es que la fotografía nace muy deudora de la pintura y que de buen principio empiezan a seguir los géneros clásicos de la pintura, que son pues el paisaje, el bodegón y el retrato. Y que la fotografía, en principio, lo que se intentaba con la fotografía era conseguir una imagen valiosa, una imagen estética, una imagen con calidad, pero como una imagen unitaria, es decir, conseguir la foto. Así, por ejemplo, aunque Timothy Sullivan, que os presento aquí, es un fotógrafo, un pionero norteamericano del siglo XIX, de a mediados del siglo XIX, que cubrió la Guerra Civil, pero también los grandes paisajes americanos, se fue con su cámara de placa, sus colodiones, y estuvo perdido por lo que luego sería Estados Unidos, porque ni siquiera estaban constituidos como tales algunos territorios. Tomó muchas placas, pero la idea era conseguir imágenes sueltas, ¿no? En el siglo XX también se sigue trabajando de esta manera, y en el ámbito artístico, autores como Brett Weston, el hijo de Edward Weston, por ejemplo, esta foto que presento, la idea es que cuando quiere hacer una fotografía puede hacer varios disparos del mismo tema, pero la idea es conseguir una sola imagen, ¿no? Si tenemos una buena imagen, ya tenemos resuelto, digamos, el desafío. Cierto es que en el siglo XIX podemos encontrar imágenes que están creadas con la suma de varios disparos, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un panorama de las cataratas del Niágara hechas con daguerrotipos del año 1845. Como en la cámara de daguerrotipos no era panorámica, para poder resolver un tema tan amplio como es las cataratas del Niágara, el fotógrafo lo que hizo son 5 tomas. Pero esto no es una serie fotográfica, esto es una imagen, digamos, compuesta por 5 disparos. Dicho de otra manera, si el fotógrafo hubiera tenido una cámara que pudiera hacer daguerrotipos panorámicos, solo hubiera tirado una imagen. Lo mismo ocurre con los bodegones. Los bodegones, por ejemplo, este de Daguerre, que será de 1839, del inicio de la fotografía, también están pensados, los fotógrafos se aproximan para conseguir una buena imagen, ¿no? Y en el siglo XX y en el siglo XXI, pues seguimos igual, ¿no? El bodegón
suele ser un género de fotografía aislada, unitaria. Lo mismo con el retrato. Aquí pongo un par de ejemplos, como Julian Margaret Cameron, una gran fotógrafa británica, o Nadar, que aquí retrata al pintor Delacroix. En realidad, Nadar o Julian Margaret Cameron, aparte de que tomar fotografías era complicado y probablemente hicieran uno o dos disparos por cada modelo y poco más, ¿no? Lo que querían era un buen retrato. En el siglo XX seguimos lo mismo, Edward Weston, Joseph Kahrs, y en el siglo XXI. En realidad, el retrato, tradicionalmente, la idea es conseguir una buena imagen. Lo que sí ocurre es que una cosa es la intención del fotógrafo y otra cosa es el uso o la aproximación que se hace a su trabajo. Por ejemplo, Matthew Brady, que era un fotógrafo que estaba establecido en Washington y que fotografió a Lincoln, fotografió a los grandes de mediados del siglo XIX. Por ejemplo, en la izquierda aparece Ulysses Grant, que el general de la Unión, que luego sería presidente. En el centro aparece Buffalo Bill, a la derecha el poeta Walt Whitman, de las hojas de hierba. La idea es que ahora tendemos a ver a las agrupaciones, a serializar las imágenes individuales. Nos acercamos a Matthew Brady y miramos todos los grandes retratos que tiene. Pero eso es un trabajo a posteriori, ¿no? Y además no realizado por el propio Brady, ¿sí? Lo que sí que es cierto es que en el siglo XIX ya empieza a aparecer, por interés científico, una serie fotográfica, que en este caso no son solo series, sino son secuencias. Las secuencias son aquellas series donde la temporalidad está en juego, es decir, donde hay un antes y un después, y por lo tanto no se puede alterar el orden de las imágenes, porque si no serían incomprensibles o sencillamente mentirían. Este es el clásico de Edward Muybridge, un fotógrafo británico, que en California fotografió un caballo al galope con varias cámaras para descomponer el galope y ver si había un momento dado en el que el caballo dejaba de tener contacto con el terreno, ¿no? En la tercera imagen así se demuestra. Es una fotografía. Bueno, él hizo un proyecto muy largo que se llamaba Animal Locomotion, hizo muchísimas placas, 700 y pico, si no estoy equivocado, en que descomponía el movimiento. Y estas secuencias, en realidad, lo que pretendían eran estudiar el movimiento. Pero en el fondo, Edward Muybridge lo que deseaba en última instancia sería poder, como hizo Jules Marais un poco antes con su cámara de cronofotografía, era descomponer el movimiento dentro de la misma imagen. A diferencia de Muybridge, Marais conseguía, mediante un sistema complicado de una cámara con manivela, conseguía hacer las imágenes todas en un mismo negativo, con lo cual era una foto unitaria. Ya en el siglo XX, por ejemplo, Harold Edgerton lo que hace es, utilizando el flash estroboscópico, consigue descomponer el movimiento mediante una serie de tomas. Bueno, en realidad el flash va iluminando en una secuencia el sujeto en movimiento y el resultado final es esa descomposición del movimiento, pero es todo en la misma placa. Hay que... Volvamos un poquito atrás en el sentido de que, por ejemplo, lo ilustro con las fotos de Paul McCartney y de John Lennon, de David Bailey, el fotógrafo británico. Es interesante tener presente que, efectivamente, en la actualidad, para conseguir un buen retrato, un buen bodegón, un buen paisaje, se tiran varias imágenes. Pero en el caso, por ejemplo, de estas fotografías, lo que estaba claro es que todo el carrete, de hecho, la foto que aparece en la derecha no está en el carrete de la izquierda, hizo David Bailey varios carretes hasta conseguir la imagen que a él le convencía. Quiere decir que puedes hacer una serie de disparos, pero la unidad es la idea de base. Pero, sin embargo, la fotografía va evolucionando y pronto se descubren, o pronto no, pero bueno, en el siglo XX y en el siglo XXI, se tiene asumido que la fotografía puede ir mucho más allá de las fotos unitarias. Y empiezan a trabajarse en series fotográficas que comienzan desde lo más sencillo, que es el díptico, dos fotografías asociadas, hasta centenares de imágenes. Esta fotografía de David Salcedo del proyecto 1+1 es tramposa, entre comillas, porque parece que es una foto sencilla, una foto única, pero en realidad es
un díptico, lo que pasa es que está tan bien fundido que no se sabe dónde empieza una y dónde termina otra. Son en realidad dos imágenes verticales unidas. De hecho, tiene todo un proyecto, una serie de 30 y tantos dípticos que además se pueden combinar entre sí. Los dípticos nos permiten dar una ampliación de sentido muy interesante. Por ejemplo, Rafael Navarro, otro fotógrafo español, por ejemplo, hace una cosa extraña, ¿no? Como hacer dípticos dispuestos verticalmente, no horizontalmente, un poco más al japonés o más al oriental. Puede hacer por unidad de formas, como puede ser, por ejemplo, esa esquina y ese árbol, o puede ser por asociación de ideas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un rostro de una persona y un plano de detalle de, no sabemos si es una persona o una escultura. En todo caso, digamos, es una asociación poco frecuente en los dípticos. Toni Privat, un fotógrafo catalán, por ejemplo, trabaja también los dípticos, y una de las fórmulas clásicas de trabajo de los dípticos podría ser la asociación por formas visuales, ¿no? Por ejemplo, en la izquierda aparece un pájaro en lo que parece ser un lucernario o unas lámparas, y la fotografía de la derecha es un campo de agricultura en el cual hay una forma circular. A veces, por ejemplo, el retrato de dos personas, como esta chica que aparece en la derecha, en la foto de la izquierda ella tiene el ojo abierto y en la derecha los tiene cerrado. Esto nos sugiere la idea de temporalidad, de que hay un antes y un después. En ese sentido, no solamente es un díptico, sino también una pequeña, una microsecuencia. Obviamente, podemos seguir ampliando trípticos, cuatrípticos, imágenes, series de 5 imágenes, en fin. Lo bueno es que no está cerrado, en el sentido de que el creador, el autor, puede plantear, digamos, series de número muy variable. En ocasiones es el mismo autor, a posteriori, pero de una forma consciente, establece una serie fotográfica, ¿no? Como puede ser Man Ray, que hacia 1930 agrupa las imágenes realizadas con un efecto, ¿no? El recurso gráfico de la solarización. Si nos damos cuenta, de hecho podríamos decir que la foto central es un desnudo, la foto de la derecha es obviamente un sujeto reconocible, pero la de la izquierda podría establecerse que es un retrato. Pero por la disposición de las imágenes, que son, en el caso del retrato de la izquierda, que no es vertical, sino que está en posición apaisada, se unifica, en cierta manera, y puede agruparse sin grandes problemas, ¿sí? Otra serie articulada posterior y por tema de estilo podría ser, por ejemplo, la de Josef Sudek, el fotógrafo checo que hacia 1950 se dedica a fotografiar desde su estudio, la ventana de su estudio, al exterior. Hay elementos gráficos comunes que le permiten establecer una serie y generar un proyecto que es una serie fotográfica mucho más larga que las 3 imágenes que vemos. En ocasiones, el motivo para crear una serie es comercial. Por ejemplo, el gran fotógrafo de retrato, moda y bodegón, Irving Penn, hacia 1950, por ejemplo, crea una serie comercial articulada a posteriori, ¿no? Por tema y estilo fotográfico. En este caso concreto sería la misma modelo con diferentes sombreros para una publicación, para el Vanity Fair. El mismo autor, sin embargo, puede que tiene otros intereses, aparte de los comerciales, sí que puede crear una serie articulada a priori. Es decir, que no es que ordene las fotos después de tomar las imágenes, sino lo que hace es piensa en una serie, en este caso concreto, oficios manuales en vías de desaparición a mediados del siglo XX, y los lleva a su estudio y con unos fondos comunes retrata a trabajadores manuales en las calles de Londres, París y Nueva York. Es decir, que incluso hace un trabajo transcontinental. Pero aquí es a priori, porque él establece que necesita ciertas profesiones y, digamos, ya está pensando en una serie final, como una suerte de catálogo, de archivo de profesiones a punto de desaparecer. Y una pregunta, Rafa. Sí, José Ramón. Estas colecciones de Irving Penn que acabamos de ver, ¿están dispuestas de esta manera para ser publicadas tal cual? ¿O sí, no en la revista la distribuyen de otra manera?
No, de hecho, yo creo que la planificación que tenía, él tenía proyectos personales y luego proyectos comerciales, ¿no? Lo que pasa es que como era una persona muy influyente, si él proponía este proyecto, lo acaban publicando en revistas que ahora nos puede parecer extraños, como la revista de moda y tendencia Vanity Fair, ¿no? ¿Qué ocurre? Que probablemente lo publicará como un ensayo fotográfico y además lo hará en retícula, es decir, que llenará varias páginas la serie fotográfica dispuesta como si fuera una red de imágenes, no en línea, obviamente, sino como a lo mejor 9 fotografías o 12 fotografías en la misma página. Esto también lo hizo otros autores como Robert Doisneau, ¿no? Sobre oficios en la Francia de mediados de siglo. En ese sentido, aquí probablemente la idea es generar un catálogo que pueda publicarse en un futuro, no solamente en una revista, sino en una publicación como un pequeño fotolibro. Reconozco que no estoy al caso ahora porque las fotografías las que conozco de Irving son grandes, grandes, grandes publicaciones, son grandes fotolibros de recopilación antológicas de su obra, y no sé si en concreto se llegó a editar. No recuerdo ahora si se llegó a editar como un librito aparte. Y luego, bueno, pues Karl Brosser, por ejemplo, en los años 30 de la nueva objetividad alemana, también, aunque es con una base artística, genera una serie artística articulada a priori como un catálogo científico. Las formas del mundo, ¿no? Lo que viene a determinar es la belleza de las formas, es las formas vegetales repetidas con sus múltiples variaciones. Autores como posteriores, como Sol Levitt, incluso utilizan lo que comentaban de la retícula, como esos encajes, esos cuadrados, meterlos en cajas, agrupaciones, como si fuera un archivo. Y en este caso, por ejemplo, el de la derecha es el proyecto Autobiografía, en el cual se explica a sí mismo, dice, ¿quién soy yo? El nombre lo dice, autobiografía, mediante sencillamente poner fotografías de objetos suyos que sean representativos, ¿no? Aquí, por ejemplo, me interesa mucho este retrato porque es un retrato particular de Pedro Madueño, fotógrafo de La Vanguardia, fotografía al poeta José Hierro y lo hace con 2 fotografías. Obviamente él dispara muchas veces, pero al editar elige estas 2 fotografías en las cuales el poeta aparece con los ojos cerrados. Pero está creando una minisecuencia, por lo tanto es un retrato en minisecuencia mediante un díptico. ¿Vale? Otros autores como Pere Formiguera, un fotógrafo catalán que ya falleció ahora unos 15 años, hizo un gran proyecto que se llamaba Cronos, en el cual se dedicaba a fotografiar a mucha gente, pero a cada persona la fotografiaba regularmente, cada periodo de tiempo y repitiendo el mismo patrón, para ver cómo a estas personas les afectaba el paso del tiempo, cómo envejecían literalmente. Entonces, esto es una secuencia cronológica, a lo mejor la modelo la fotografiaba una vez cada 3 meses, una vez al año, y en la primera fotografía aparece más joven que la última fotografía. Otros autores, por ejemplo, han creado proyectos que son muy bonitos, como por ejemplo Paul Fusco, un fotógrafo norteamericano de prensa, se subió al tren que transportaba el cadáver de Robert Fitzgerald Kennedy cuando fue asesinado en 1968, camino de Washington, donde tuvo lugar las exequias. Pues lo que hizo se dedicó a fotografiar a la gente que saludaba al tren, brindando homenaje a los paisanos, los americanos, que homenajeaba a Bobby Fitzgerald Kennedy, a Bobby Kennedy, y lo saludaban en su paso. Él lo que hizo es tomó fotografías para publicarlas más representativas en su momento, pero años más tarde lo que se dedicó es a hacer una secuencia fotográfica como un viaje, enlazando la fotografía siempre, y esto es importante porque una secuencia no alterando el orden. Las primeras imágenes son el inicio del recorrido y las últimas imágenes cuando llega a Washington. El paradigma de trabajo como una narración articulada es, por ejemplo, el fotoreportaje o el fotoensayo, y el paradigma sería The Country Doctor de Eugene Smith, publicado en Life en el 48. Él se dedica durante varias semanas a seguir a un médico del Medio Oeste, el doctor Ceriani, y lo fotografía haciendo un montón de cosas, porque es un médico implicado con su colectividad. Aquí, y luego reconstruye una idea, mediante una secuencia fotográfica, la vida de este doctor. Pero aquí, digamos, entre comillas, hay trampa, en el sentido de que
por interés narrativo, por generar una expectación, por suspense incluso, hay fotografías que se realizaron antes que otras, pero en la disposición final aparecen desordenadas, entre comillas. No corresponden al tiempo real, sino a un tiempo narrativo, tal como aparece, por ejemplo, en la revista Life publicada. A lo mejor el momento culminante, que es la tercera doble página, donde el doctor atiende a una niña coceada por una mula y que representa la idea de compromiso del doctor con la colectividad, a lo mejor ocurrió en el último día o en el tercer día, pero se pone en medio como para representar el momento álgido. Es por una cuestión narrativa. No es una falsedad en el sentido que el médico estaba haciendo lo que hacía, pero quizás no era en ese momento exactamente o no por este orden, ¿no? Esto, digamos, es la creación de un tiempo narrativo. Pero bueno, me estoy alargando ya mucho en esta introducción. Aquí vamos ya, por ejemplo, también con secuencias fotográficas de carácter ficcional, como Duane Michaels, que es un autor que se ha dedicado a crear historias con secuencias fotográficas que son ficticias, son actores representando papeles. Es un clásico. Tres, dos, uno, go. Pues bueno, tras esta introducción sobre lo que son las series, las secuencias y demás, voy a intentar desarrollar utilizando fotografías mías. Yo me dedico a la fotografía de calle, tal como había comentado José Ramón, llevo 25 años trabajando en la ciudad de Barcelona. Voy a utilizar imágenes mías para explicar criterios a tener en cuenta a la hora de valorar la identidad de una serie presentada a concurso, ¿no? La primera base que tenemos que tener presente es que una serie fotográfica como tal es una unidad y, por lo tanto, se ha de valorar exactamente eso, que tengas la sensación de que es una cosa compacta, que es una cadena entera, por así decirlo, no una suma suelta de eslabones, que no son fotos sueltas, sino que son fotos, imágenes individuales que sumadas crean algo superior, ¿no? Es decir, uno más uno más uno más uno... son 10 fotografías, pero cualitativamente es más que 10 fotografías. Para que esto funcione, tiene que haber unidad, tiene que haber coherencia formal y temática y tiene que haber una sensación de armonía, de que todo se apoya mutuamente y que es una cosa cerrada, armónica y estética. Para eso cuenta con los elementos formales propios de la imagen, así como las posibilidades discursivas. Los elementos formales me estoy refiriendo, pues, lo que es el formato de la imagen, es decir, las dimensiones y el ratio, la relación entre alto y ancho de la imagen, la luz que había en las imágenes, el color, el cromatismo, los encuadres utilizados, los tipos de composición, si están enfocadas o desenfocadas, o qué tipo de foco tienen, el tiempo en el sentido de que pueden ser una instantánea o puede ser una fotografía que recoge un movimiento, que están borrosas porque es una exposición prolongada. Lo primero que tenemos que ver es el formato, es decir, las fotos como son por fuera, por así decirla. Y lo que hay que tener en cuenta es que funciona mejor la unidad respecto a las variaciones. Si tenemos, por ejemplo, tres fotos, como el edificio, este edificio rojo que está en Hospitalet de Llobregat, si no me equivoco, que es un hotel. Si conseguimos que las fotografías nos expliquen aspectos de este edificio
y lo hacemos con un mismo formato fotográfico, en este caso el ratio 2/3 de una cámara que sigue el modelo del paso universal de la imagen de 35 milímetros de toda la vida, del carrete de toda la vida, funcionará mejor que si tenemos el hotel Portafira, que es como se llama, en dos formatos distintos. En este caso la relación es la misma, pero dos fotos son verticales y una es horizontal. Generalmente funciona mejor si todas son iguales. Si no son iguales, lo que se tiene que procurar es que tengan el mismo tamaño físico y que, por ejemplo, estén en la disposición de una manera armónica, en el sentido que, pues, por ejemplo, si hay una foto vertical, esta está en el centro y no en los laterales, que esté en el, que sea como si en una posición equidistante, por así decirlo. Imaginemos que tenemos una serie de 10 fotografías y hay 3 verticales, pues que las 3 verticales sean la primera, la quinta o la sexta y la décima, de una forma rítmica, por así decirlo, ¿no? ¿Vale? A utilizar, por ejemplo, vemos la misma serie, son las mismas fotos, pero imaginamos que queremos presentar la foto de la derecha de otra manera y la panoramizamos. Creo que nos estamos equivocando. Allí pueden darse casos concretos que en muchos formatos distintos funcionan muy bien, pero lo normal es que si incluye una panorámica, una de ratio 2/3 de toda la vida, horizontal y otra vertical, hay demasiados formatos y nos distraemos y nos vamos hacia el contenedor que no al contenido. Las luces son sin lugar a dudas uno de los grandes elementos a tener en cuenta a la hora de crear una serie. Y en ese sentido, la unidad de temperatura color, es decir, el color propio de la luz, es muy importante. Fijaros que, por ejemplo, estas dos fotografías están hechas en dos casas distintas, en la misma ciudad de Barcelona, pero a 5 kilómetros de distancia y a 5 años de diferencia. Una es por la mañana, la de la derecha, y otra es por la tarde. Un atardecer y un amanecer, cosa que no sabemos por la orientación. Vale que hay una forma visual común, como sería, por ejemplo, aquí en el cursor, como ven aquí, una esquina que es equivalente, pero sobre todo el gran unificador de las dos fotografías que hace que convivan bien es el color de la luz, ¿no? Ese tono anaranjado. Incluso con luces industriales, como podría ser un fluorescente, estas imágenes son originalmente diapositivas, que son como Polaroid y no se puede tocar la temperatura color, se ve que en el metro hay una luz mucho más verde de lo que nosotros vemos o percibimos, y lo mismo en un local comercial de tatuaje, ¿no? Pero aparte de que puedan ser hombres jóvenes que aparezca en la fotografía, un unificador es el color verde de la luz. Pero bueno, tampoco tenemos que obsesionarnos, porque podemos jugar incluso en ocasiones por lo contrario, ¿no? Por ejemplo, estas dos fotografías también pueden funcionar, no solamente porque sean locales comerciales, un salón de tatuaje y una peluquería, eso es la literatura de la foto, sino porque justamente el sillón rojo es el color complementario del fondo verde de la luz del salón de tatuaje, y la camiseta naranja del peluquero que aparece detrás del panel y el color naranja de la iluminación es justamente el complementario del azul del neón, de tal manera que, a pesar de que son contrarios, funcionan muy bien entre ellos. Y en ese orden, perdona Rafa, en ese orden sí, ¿sí? Sí, ¿podríamos la foto en ese mismo orden? A mí me gusta en este orden así, sí. Porque si no, me da la sensación de que concentrará demasiada información si las alternamos, que eso es otro elemento. Como nosotros vemos más las fotos de la derecha que la izquierda, porque recalamos la derecha por nuestro hábito de lectura, quizás al ser una foto más definida, la del tatuador, la de la izquierda quedaría demasiado perdida. Sería poco. Aparte de que me gusta que el sillón no quede demasiado en el extremo de la izquierda, ¿no? Yo creo que este es el orden que a mí más me interesa. Bueno, al menos así me pareció cuando montamos el PowerPoint. Bueno, aquí, por ejemplo, en exteriores, fijaros que aquí, por ejemplo, no son exactamente la misma temperatura color, pero funcionan bien, funcionan mejor que aquí. De hecho, lo curioso es que estas dos fotografías se realizaron el mismo día y tienen menos distancia temporal, ¿sí?, que esta y esta, y que la anterior, pero, sin embargo, cromáticamente funcionan mejor esta que esta, aun siendo el mismo tema. Por ejemplo, esto es lo que veo yo desde el balcón de mi casa,
la iglesia de San Medir, de inspiración, digamos, modernista, popular. Y las dos fotografías me gustan, pero no casan bien, porque la de la izquierda está hecha con una luz de tarde, por la orientación es de primera hora de la mañana, y la de la derecha es al mediodía. Y reconocemos por las formas que es el mismo lugar, pero por las luces no. En este caso hay que evitar las incongruencias de luz en una serie, y en este caso yo diría que la incongruente es la del medio, el cartel de Trina, porque es mediodía frente a horas de luz, de luz más cálida, atardeceres y amaneceres, en el caso de las fotografías de los extremos, ¿no? En este caso, y esto hay que tener cuidado, tenemos la tendencia a establecer las series por el contenido. Es decir, son sombreros, pues ya funcionan todas juntas. Pues no, hay que tener cuidado con esto. En este caso, por ejemplo, todas son sombreros. Y cierto es que en el del centro, la señora que lleva un sombrero, el color es parecido al señor de la derecha en la fotografía, pero la temperatura color es muy distinta a la del medio, y sobre todo la dirección de la luz es distinta. La del medio, la luz es muy vertical, y sin embargo las otras no son tan cenitales en ese sentido, ¿no? Aparte de que es más dura, la saturación de color es distinta. Bueno, en realidad hay que tener mucho cuidado en este sentido, ¿no? Ya, aparte de las luces, los colores de los temas, en este caso elementos gráficos, hay que darse cuenta que la unidad funciona mejor. En este caso, por ejemplo, son dos kioscos con revistas anticuadas, comidas por el sol, y en el de izquierda es un cartel de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, comida también por el sol cuando han pasado las elecciones. Pero hay unos tonos cálidos, en el caso del cartel de Ada Colau en la izquierda, que canta un poco, ¿no? Que no termina de encajar, ¿no? Originalmente era así. Por lo tanto, le he hecho una postproducción. Aquí he hecho trampa. Yo no hago trampa generalmente, no me gusta postproducir y cambiarlo, pero en este caso, para ejemplarizarlo, vemos que cuando los tonos están más cercas, como en este caso, a pesar de que no es absolutamente congruente, funciona mejor que cuando hay mayor distancia, ¿no? Un buen truco para asociar también. Perdón. ¿Y si la hubiéramos puesto en medio a la alcaldesa? Quizás lo aguantaríamos mejor, pero todo y así no termina de funcionar. Funciona mejor esta propuesta que esta propuesta. Sí, si es fotografía documental pura, yo no me atrevería a hacer esto porque sería falsear la realidad. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nos vamos ambiente nocturno. Aquí el rojo es lo que nos une, ¿no? En la unidad tonal. En estas fotografías sigue siendo lo mismo, es gente joven en locales, pero fíjense que los colores son totalmente distintos, de tal manera que el cartel de non-stop de la izquierda, que casa también con todas las de la derecha, aquí quedan fatal, ¿no? Yo creo que es, pues un, como suelo decir yo, un grano de un garbanzo en un plato de arroz. Está muy bien, pero no estamos comiendo garbanzos, estamos comiendo arroz, ¿no? En ocasiones, la saturación del color, lo vivo, lo intenso, lo puro que sean los colores, no pueden funcionar. Estas dos fotos las hice en la misma calle, en momentos distintos, pero en realidad son temas muy diferentes, ¿no? De hecho, son grafitis, pero uno sobre cristal, otro sobre metal, pero tienen una saturación de color equivalente. E incluso, por medio hice una fotografía que era de una tienda de flores, donde las flores eran bastante saturadas, no el azul celeste y el rosa, pero sí las tarjetas amarillas, y la podemos integrar en medio, y aunque sean temas distintos, visualmente parece que funcionan bien. Lo mismo, cuando miremos a los cielos, por ejemplo, hay que tener que los cielos tengan un grado de saturación equivalente, ¿no? Y lo mismo decimos cuando hacemos la postproducción, intentar, digamos, lo que en cine se llama etalonar, ¿no? Es decir, tener un continuo, no solo cromático, sino también de la saturación, de la intensidad de los colores. Los rojos de las tres fotografías son equivalentes, los azules se parecen bastante, ¿no? Sin embargo, esta fotografía, que por cierto está hecha en el mismo día de la foto de la izquierda, le da una postproducción desaturada y no pega ni con cola. Esta es la percepción que yo tengo. Yo la verdad es que no soy de desaturar las imágenes, pero para un error es intentar decir, bueno, esta fotografía funciona muy bien desaturada, está saturada, y luego intentarla juntar. Generalmente no funciona.
como generalmente no funciona o es muy complicado unir blanco y negro y color. Tiene que estar muy justificado, porque si no, bueno, en este ejemplo todavía, pero por ejemplo en el siguiente. En el siguiente que yo quiero representar cómo los negocios de Barcelona están abiertos pero cerrados. Se puede comprar un café, pero no te puedes sentar a tomar nada por prevención, como medida de prevención para evitar los contagios de la COVID. La fotografía de en medio no tenía rojos y probé a ver qué pasaba si la convertía en blanco y negro. Y esto no funciona, porque en este caso no son tres fotografías, dos fotografías en color y una en blanco y negro. Para mí son tres fotografías, de las cuales son dos en color y una que le falta color. Porque una cosa es una foto blanco y negro y otra es que le falta color, ¿no? Pero yo creo que incluso en color, si tampoco hubiera habido ese elemento rojo, tampoco hubiera funcionado. Pues igual, ¿no? A lo mejor el elemento no, porque son sillas de color madera. Pero quizás el enlace no viene por el rojo, sino, por ejemplo, por las flores de la izquierda. Pero sí, digamos, la unión más complicada. De hecho, al final de esta presentación intentaré mostrar un trabajo en el que creo que no lo he incluido. Otra cosa, las formas nos pueden ayudar. Formas visuales comunes que nos sirvan para enlazar. La más sencilla son las líneas de horizonte. Por ejemplo, en estas dos fotografías, ¿no?, el enlace viene determinado, ¿no?, por la línea del horizonte, sin ningún problema, ¿no? Aunque estemos, si es el mar, es Barcelona, es el puerto olímpico, el puerto, pero sobre todo lo que enlaza son las líneas del horizonte. También las líneas, formas y pesos visuales similares. En estas dos fotografías, una está hecha en Portugal y otra está hecha en Vigo, ¿no? No solamente es que aparezcan dos personas del mismo tamaño y con sombrero, sino que también hay una serie de líneas visuales que son parecidas y nos permiten asociarlas, ¿no? O en este caso, por ejemplo, unas son revistas y otras son carteles más grandes. Esto aquí vemos una persona, pero las formas visuales son comunes y por lo tanto se pueden asociar bien estas dos fotos. Aquí es más obvio, no solo son pirámides, una la de Chichen Itzán en México y otra la pirámide del Louvre, sino las formas funcionan y los pesos visuales también de la figura. Las figuras tienen unos tamaños equivalentes, ¿no? O aquí, estas tres fotografías que están hechas en tres lugares del mundo distintos, con años de diferencia, sin embargo funcionan porque, aparte de que hay líneas comunes, sobre todo los seres humanos, ¿no?, tienen prácticamente las mismas dimensiones. Quizás la pareja de la izquierda un poco más grande, ¿no? Volvamos a otro ejemplo, con más elementos. Aquí todos tienen en común, en teoría, menos el señor de la quinta fotografía, todos tienen un sombrero. Y teóricamente por un sombrero tendría que funcionar todo. Pero eso es, digamos, la literatura, la descripción de las fotos, no la imagen de lo que es la construcción de las fotos. Entonces, yo diría que, por ejemplo, el señor de abajo a la derecha lleva un sombrero, pero es mucho más pequeño y además el sombrero es anecdótico, está casi absorbido por el fondo. Y la chica de arriba, el sombrero está como pegado al cuadro que está viendo en la Tate Gallery de Londres, ¿no? No me parece que sean las fotos que mejor encajen. Y de estas cuatro, en teoría, la del impermeable no es un sombrero y en teoría la chica de arriba a la derecha que está enmarcada en rojo tendría que funcionar porque es un sombrero de ala ancha teóricamente equivalente a los otros, ¿no? El de la izquierda y el de abajo a la izquierda. Pero no es el mismo tipo de imagen, los pesos visuales no son iguales. De tal manera que de toda la serie las que mejor casan entre ellas son estas tres, a pesar de que el señor de la derecha objetivamente no tenga un sombrero. ¿Por qué? Porque son fotos cerradas, sin cielo, con unos volúmenes similares, etcétera, etcétera. Una pregunta referente a esto. Con el tema del número de fotos que debe tener una colección, porque en muchos casos a veces te piden colecciones de tantas fotos, de tres, de cinco. ¿Qué es mejor, tres que cinco? ¿Y qué es mejor, que sean pares o impares? Bueno, vamos a ver, depende, ¿no? Yo creo que no está cerrado. Hay trípticos, hay imágenes de cinco. Obviamente, cuantas más imágenes tenga, más difícil es constituir una serie.
necesitas que sean más elementos consonantes y por lo tanto para mí tiene más mérito hacer una serie de 12 que una serie de 3, ¿no? Porque yo puedo encontrar tres formas visuales similares como en forma de paraguas y enlazarlas, pero conseguir 12 y que enlacen todas es más complicado, ¿no? Como hago aquí, ¿no? Mirad, por ejemplo, en este caso, otra vez, se supone que tenemos a tres personas que están mirando arte y una cuarta que está esperando un barco, ¿no? Pero sin embargo, en la serie, justamente por colores, pero también por la forma, la chica que aparece de perfil haciendo una fotografía, una foto con el móvil, no encaja en la serie. Y a pesar de que el de la derecha en realidad no está viendo una obra de arte, como son personas observando de espaldas, hombres, ¿no?, mirando algo que hay delante, como silueta funcionan bastante bien, ¿no? En este caso puede ser más fino, puedes alucinar, puedes asociar imágenes, por ejemplo, como estas, que una está hecha en Berlín y otra está hecha en Londres, con un año de diferencia, pero yo al montar mi álbum, ¿no?, me di cuenta que, por ejemplo, la forma visual de la flor era equivalente a la de la cara del chico que está dormida en el metro, ¿no? En las composiciones, no solamente es las líneas, los colores, sino también cómo están construidas. Hay composiciones planas, es decir, que son frontales y no tienen mucha profundidad. En este caso, por ejemplo, son tres de carteles, pero es que además son bastante planos, ¿no? Quizás el que tenga más volumen sea la fotografía de la izquierda, porque es estos dispositivos que son circulares donde se pegan los carteles, ¿no? Tienen una ligera sensación de volumen. Estas funcionan bien por tema, pero también porque son verticales, por colores y demás, pero también porque son planas. De la misma manera que estas fotos son muy diferentes, todas, incluso todas hay vehículos, menos la de abajo a la izquierda, que hay una chica que es un caballet, ¿no? Son fotografías que sugieren profundidad, porque hay diagonales que nos sugieren esta idea. Estos funcionan bien, aunque sean imágenes complicadas, porque las diagonales, el mismo tipo de imágenes, nos ayuda a crear esa sensación de unidad. Si mezclamos fotografías profundas, por así decirlas, que sugieren la tercera dimensión, no solo el alto y el ancho, sino el profundo, con imágenes planas, como las dos que acabamos de integrar, esto no termina de funcionar. Es más armónico esto que no esto. Foco. Cuando nosotros tomamos una fotografía, pues todo puede estar enfocado o no. Yo no recomiendo en líneas generales mezclar fotografías que tienen mucho foco con fotos con foco crítico, ¿no? Estas dos fotografías, aunque hayan dos esculturas, una al estar desenfocada nos distrae. Pensamos en el recurso gráfico, pensamos en cómo se ha hecho la foto más que mirar la foto en sí. Lo mismo ocurre con el tiempo. Quizás no es buena idea mezclar una instantánea como la de la derecha, unos diablas, ¿no?, en el que las chispas de la pólvora que están quemando están detenidas en el aire, como un concierto donde la fotografía la hice a una velocidad muy, muy baja y aparecen trepidados, aparecen movidos. No quiero decir que no se pueda hacer, pero es peligroso. Lo mismo, y esto sí suele ser bastante más claro, es procurar no mezclar imágenes hechas con grandes angulares y teleobjetivos en la misma serie, porque canta, en el sentido de que como son las imágenes con teleobjetivos planchan, son más planas y comprimidas visualmente que las de grandes angulares, que dan una sensación de distancia entre los planos, nos damos cuenta del recurso gráfico, ¿no? La idea en general es que no se sepa muy bien con qué objetivo se ha realizado la fotografía. Y te quería preguntar sobre eso precisamente. La idea de hacer una colección o una serie que tenga diferentes focales, ¿puede funcionar? Es arriesgado y yo propongo que si hemos de pasar del teleobjetivo al gran angular, pasemos por un normal por medio, que no estén asociadas directamente. Cuanto más extremo es un ojo de pez y una foto muy comprimida con un teleobjetivo, es muy difícil de juntar. A lo mejor una foto hecha con un 35 milímetros y un 90 milímetros todavía es fácil. Yo es que siempre disparo o prácticamente en normal, pero la de la izquierda está hecha con un 28 milímetros y la de la derecha está hecha con un 80 milímetros. Todavía no es muy fuerte, pero no es recomendable. A mí me parece que es difícil asociarlas, que se dé el mecanismo, por así decirlo. Y ahora vamos también a los temas, que vamos un poquito lentos, ¿no?
Los temas, hay que evitar las reiteraciones que no aportan contenido. Por mucho que nos gusten dos fotos, y las fotos se parecen mucho, si el tema es prácticamente el mismo, y las ponemos juntas, lo que hacen es ruido. O sea, no suman, sino que se restan mutuamente. Me gustan las dos fotografías, pero juntas no. Casi prefiero la de la izquierda que no la de la derecha. Esto es en San Pau, en un trozo del área del hospital de San Pau, ¿no? Se estorban mutuamente. Sin embargo, por ejemplo, un patrón común, por ejemplo, mi sombra tomando fotografía, aunque sean temas distintos, puede funcionar bastante bien. Yo soy, mi sombra, el unificador temático, aparte de los colores, etc. Por ejemplo, si rescato de mi archivo fotos que he hecho en el metro y yo quiero contar un viaje en metro, por ejemplo, dispondría de estas 8 fotos. Pero me equivocaré si las quiero meter todas. ¿Por qué? Porque son tipos de información distintas, ¿no? Por ejemplo, estas 4 nos representan la idea del invierno. Todos van con abrigo, si nos fijamos. Y las figuras no tienen identidad prácticamente. Son siluetas, formas movidas y en movimiento en los pasillos con una dominante verde. Incluso la primera a la izquierda, que tiene otra dominante color porque la luz es natural, al ser siluetas encaja bien. De hecho, encaja mejor que si me empeño en meter una foto de dentro de los vagones donde veo claramente la cara de la chica que se ha quedado dormida en el metro. Esta fotografía es un elemento disonante. En ese sentido, yo en esta serie tendría un problema, y es que no tengo ninguna fotografía dentro del vagón que me sea convincente. Sin embargo, las otras 3 fotografías son distintas en el sentido de que son mucho más narrativas. Es decir, puedes ver las personas distintas. La señora con el perrito con su lacito. Las chicas que van vestidas de carnaval de abeja. Creo que estas 3 fotos funcionan mejor por agrupadas de 3 en 3 y estas de 4 en 4. Pero juntas no terminan de funcionar. Si quiero hacer una buena serie, tendré que meterme en el metro de nuevo para conseguir una fotografía de vagones donde las identidades no queden claras, o aquí necesitaré fotografía de los pasillos. Son series que no están del todo terminadas. Vámonos a un mismo tema. En principio estamos en bares, son personas que están consumiendo algo. En teoría todas tienen que funcionar. Y de hecho yo creo que mi estilo gráfico es común, todo está hecho con un 50 milímetros o equivalente, mi forma de componer es reconocible, los elementos cromáticos también, podría pasar como serie. Pero si nos fijamos, nos damos cuenta que, por ejemplo, esta temáticamente no funciona, en el sentido que aparece un chico, es una parejita de turistas que están disfrutando su momento, ¿no? Y es un elemento masculino cuando todas las demás fotografías son mujeres. De igual manera, aquí la chica que está poniendo la mostaza es la única que no está reflexionando. La señora de arriba a la derecha, la chica de arriba a la izquierda y las 2 que están abajo a la derecha son mujeres que se han detenido en ese momento de tomarse algo y están reflexionando, ¿no? De hecho, esta tiene un problema, esta que estoy marcando ahora, y es que son 2 mujeres cuando el resto son solamente una mujer. En líneas generales, podemos hacer agrupaciones como esta de mujeres solas, que funciona bien, o esta de mujeres reflexionando. Yo creo que de toda la serie, quizás la más fina, la más ajustada sea esta, la que tienen mujeres pensativas, ¿no? En ese momento sí, de abstracción, son las más hopperianas. Pero bueno, yo creo que las 6 podrían funcionar, pero me da la sensación de que las 4... funcionan mejor. Y aquí no se trata de meter muchas fotos, sino de que todas las que estén bien, ¿no? Pero en ese caso, en esa serie, perdona, en esa serie precisamente la foto de la señora mayor con el perrito tiene un tono más frío que el resto de la foto. Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, yo creo que coincide en la foto de la derecha, tiene tonos fríos, menos en la parte de abajo, que es la mesa de donde estoy yo disparando, y la señora de arriba está muy enmarcada en negro como la chica de arriba, de abajo, perdón, con la chica de arriba a la derecha, con lo cual, digamos, se apoyan mutuamente y una por otra cierra la serie, ¿no? Sí. Vámonos a la naturaleza. Estamos en Lanzarote, estamos en los Ameos del Agua, estamos en el Charco Verde, estamos en La Geria, estamos en Timanfaya. Yo quiero meterlo todo porque soy canario, me encanta y Lanzarote es una maravilla. Pero cuando veo esta serie fotográfica digo, uff, aquí hay un problema. Y el problema no solamente es cromático, sino que todos los elementos son naturales menos unos que he construido.
por mucho que me guste la foto de abajo a la izquierda, que me encanta, la voy a tener que sacrificar porque no encaja. Tengo que volver a mirar en mi archivo y a ver si puedo redondear la serie, donde todos los elementos que aparecen son formas de volcánicas, es decir, son formas naturales hechas por un terreno producto de una erupción volcánica. El que aparezca un señor con sombrerito abajo a la izquierda queda un poco compensado por la silueta oscura, en realidad mi mujer, en el autobús que hace el recorrido por el Timan Falla. Aquí esta serie está más cerradita visualmente y temáticamente que la anterior, ¿no? Hay que buscar enlaces para ser eficaces. Esto es los búnkers del Turó de Rubira, en Barcelona. Recientemente, la semana pasada o la anterior, en el cual se reúne la gente joven un poco para desagobiarse de la pandemia. Hay vigilantes de seguridad recomendando no se acerquen, etcétera, etcétera. Yo hago una serie de fotografías, ¿no?, y decido que estas 6 me pueden servir como imágenes. ¿Pero con cuáles me voy a quedar? Pues voy a quitar la de en medio, porque la de medio abajo, porque es el mismo tema que el de abajo a la derecha y me funciona mejor, y porque la de abajo que acabo de tachar se parece cromáticamente y en el fondo es como un zoom de la primera fotografía que aparece arriba a la izquierda. Y la otra, aunque me da una información interesante, que hay antenas de comunicación, es un contraluz y es totalmente distinta. Por lo tanto, lo que tengo clarísimo es que tengo que meter esta fotografía, que es la que me representa, describe mejor el espacio y el lugar. Se ve toda Barcelona detrás. Pero a partir de ahí, yo lo que hago es construyo una serie que con 4 elementos me informa. Gente joven se reúne para están con Barcelona a los pies, toman fotografías, pasan el rato, ¿no? Y hay además una evolución de las luces, ¿no? De hecho, las 2 de arriba son más cálidas y se van enfriando porque va cayendo la tarde, o sea, porque ya se ha puesto el sol prácticamente en la última fotografía. Y ya muy rápido, porque me he alargado más del tiempo previsto, quería mostrarles un proyecto que estoy trabajando, se llama En Pandemia, obviamente, de Barcelona, cómo vivo yo como ciudadano barcelona y cómo voy viendo elementos que son significativos de la pandemia, ¿no? En el caso, son fotografías, no son noticiables, pero yo creo que van funcionando, es un proyecto que voy trabajando en él, y hago una primera presentación, la he preparado ahora para esta presentación, de 15 imágenes. ¿Cómo las asocio? ¿No? Pues voy abriendo temas, ¿no? Pues la primera de presentación, un maniquí con la mascarilla, ¿no?, y con los ojos cerrados, que da la sensación de que está triste. Luego las mesas del bar, que llega la primavera, pero no nos podemos sentar. Luego en la derecha aparece una marca, un local de hamburguesas que dice más seguros que nunca, y una chica que sube del metro con andar pesaroso. Todas las fotos son muy cerradas, no tienen cielo, ¿no? En la siguiente me aparece un local cívico donde hay un montón de indicaciones de carteles sobre medidas para no contagiarse. Luego a la derecha es otro bar cerrado y una chica joven que hace deporte. Ahora en Barcelona, supongo que en toda España, la gente está haciendo mucho deporte porque en exterior, porque necesita activarse. Y señores mayores, 2 ancianos con sus mascaritas que están paseando por el parque de Montjuïc. Siguen siendo imágenes cerradas, ¿no? Y de repente vemos que son, pues eso, 2 verticales, una pasada en medio, y seguimos. 2 verticales, una pasada en medio, y ahora hacemos un cambio. El cambio que es el punto de inflexión. Una chica vestida de verano que baja unas escaleras exteriores. Luego, esta es la más simbólica, ¿no? Un contenedor de basura y un cartel de una foto paradisíaca, que es azul, como toda la página, y luego lo que es la zona del Mare Magnum y el puerto de Barcelona, donde un lugar que siempre había muchísimos visitantes, ahora está prácticamente vacío, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, las siluetas estas oscuras nos van a permitir hacer un enlace. Y es que en la siguiente volvemos a espacios cerrados, aquí volvemos a invertir, es decir, 2 apaisadas y una vertical, y tenemos una señora mayor con su máscara tirando del carro con cara de circunstancias,
un chico esperando en el Café Zuri, que siempre, en los 30 años que llevo frecuentando la ciudad y 25 años viviendo en ella, siempre lo había visto abierto. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y luego una chica que los patinetes ahora se han convertido en una alternativa potente al transporte público, entre otras cosas, porque la gente tiene miedo a contagiarse en el metro, en los autobuses, etcétera, etcétera, ¿no? Una chica, alguien ha dejado una cazadora ahí, pero vemos con un patinete. Otra vez volvemos a imágenes cerradas, pero lo que hemos hecho es con mucha suavidad, como quien dice, pasar del verano al invierno, porque llevo trabajando desde abril hasta ahora, con menos el verano, que justamente en meses de julio y agosto no tomé ninguna fotografía. Y luego termino, ¿no?, con otra vez imágenes cerradas que en el fondo se parecen bastante, a las que más se parecen es a las primeras, ¿no?, donde vemos carteles pintadas, gente cabizbaja, en el centro puede recuerda a todos sois héroes, o sea, recuerda a todos sois héroes, de un local que da ánimos a la ciudadanía, y la última imagen es yo reflejado en la marquesina de un autobús tomando una fotografía. Es una serie que todavía está abierta, son fotografías hechas en muchos sitios a lo largo de 10 meses, y quizás el único elemento unitario sea que la gente aparezca con mascarillas, ¿sí? Pero creo que tiene una cierta unidad visual. Son 15 fotografías enlazadas, de las cuales son 8 paisadas y 7 verticales. Y, en cierta forma, pues no es perfecta. Estoy en el trabajo, pero creo que funciona con más o menos bien, ¿no? O sea que aquí, digamos, podríamos trabajar y darle vueltas, y yo, a la hora de valorar una serie, recomiendo vivamente, pues eso, que se tenga en cuenta los aspectos que hemos contenido, como hemos comentado, no solo los temas, sino los elementos formales, la composición, los formatos, las luces, las formas visuales, el tipo de encuadre, el tipo de objetivo, para que todo sea unitario, armónico y coherente. Y bueno, creo que con esto ya os he dado algún consejo que quizás sea útil para valorar una serie fotográfica. Pues la verdad, muy bien, yo creo que ha sido todo muy, muy interesante. Me gustaría acabar esta ponencia con una frase que he entresacado de los archivos del grupo fotográfico Calle 35 que comentó Rafa. Uh-huh. La frase es la siguiente: la fotografía es una de mis herramientas para intentar comprender y relacionarme con el mundo que me rodea. Me entiendo a mí mismo como una persona que he encontrado en la ciudad su espacio de trabajo visual, el escenario perfecto para reinterpretar cómo interactúan las personas en un entorno en transformación permanente. La fotografía es, además de un placer estético, un ejercicio de empatía e integración con mis semejantes. Muchas gracias, Rafa. Creo que ha sido... Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias por invitarme a esta charla, a esta ponencia, que yo creo que es un placer y que espero que sea útil a la hora de valorar todas las asociaciones fotográficas, a la hora de valorar las imágenes presentadas al concurso. Con ganas de vernos en presencia en Andalucía. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Crucemos mucho los dedos y confiemos y seamos optimistas. Muchísimas gracias por invitarme y seguimos hablando en la puesta en común con los demás ponentes. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora vamos a dejar unos minutos de descanso y continuaremos con nuestro siguiente poniente, José Benito. Muchas gracias. Tres, dos, uno, go.